bailando un rock and roll en la pista. Mira quién baila, José Manuel Figueroa. Dunda, 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 dunda. Señores y señores, puritito rock and roll. Comenzamos la evaluación contigo, Bianca, ¿te parece? Vete para acá, León. Muy bien, estoy impresionada cómo dominaste este estilo. Bastante bien, tus cambios de peso, tus chassés, muy bien. Y las caras y toda la personalidad, pues cada estilo es diferente, ¿no? Tú sabes cómo atacar cada cosa y vi el cambio en tus expresiones. Como iba antigüita la música con ella, con Sorgalín, precioso. A mí me gustó mucho. Felicidades. Muy bien, Bianca. Muchísimas gracias. Lili. Yo te noto, José Manuel Figueroa, consistente con la energía. O sea, te sientes comprometido totalmente con la competencia. Y eso es lo que más me gusta. Tú has venido aquí a echarle ganas, a querer hacerlo perfecto, a lucirte delante de nosotros tres y del público. Te puedo decir que los pies están muy bien, tus caderas, sin embargo, brazos, acentos y las líneas, cuando des la patadita solamente es lo que más me molestó. Y cuando bailas, no mires al piso, mira adelante, que está, mira qué mundo tan lindo, mira qué lindo está todo, bello. Gracias, pues ya me va a regañar Poti al rato, pero bueno, fue todo lo que me dijo Poti. Se va a enojar, pero bueno, no, flaco bello, tú eres un galán. Los hombres siempre tienen que llevar a la mujer y tú eres tremendo director. Tú diriges eso como la mejor orquesta del mundo. Estás muy bien. Ahí está. Gracias, gracias, Lili. Horacio, por favor. José Manuel, no te daba, no sé, es mi percepción, pero sentí como que te daba un poco de, como un poco de miedo hacer este baile, como que no es lo tuyo, como que podías sentir que quizás no te ibas a ver tan contundente como lo has hecho en otro tipo de ritmos. ¿Puede ser? Ahora, te digo algo. Tú tienes algo. Eres absolutamente heterosexual y varonil a la hora de interpretar en la pista. Siempre se ve que hay un hombre con una mujer. ¿Cierto, siempre. ¿Cierto esto? Lo cual se agradece. Luego hay muchísimo. Cada sorpresa, confírmalo, por favor. Sí, lo confirmo. Lo cual se agradece. Bueno. Se agradece porque independientemente de la sexualidad que tenga cada bailarín o bailarina, si sale de hombre y de mujer, ¿no? Y contigo siempre vemos a un hombre bien plantado bailando con una mujer. En esta ocasión yo creo que quizás te pareció que a lo mejor no iba a ser tu presencia tan contundente. Quizás te dio un poco de miedo, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasó. Deberías de leerme las cartas, estás en todo lo... ¿Mandé? Tienes toda la razón. Te digo una cosa, tú afloja el cuerpo, que al final de cuentas un ritmo no cambia a una persona. Y el saber dominar más ritmos te hace más grande en la pista. Mira quién baila. Eso es. Ahí está la opinión del jurado. Muy bien.